Sigamos desafiando nuestro cerebro con este desafío. Si Juana es 10, Lea es 6 y Aurora es 12, entonces Aria es 5, 8, 14 o 16. Pausa el video unos segundos para que puedas encontrar la respuesta. Nosotros debemos buscar una relación entre el nombre y el número que me estén dando. El primer nombre es Juana y el número que se asocia a este nombre es el 10. El segundo nombre es Lea y el número es el 6. Y el tercer nombre es Aurora y el número 12. Y por último tenemos que encontrar qué número se asocia a la palabra Aria. Debemos buscar una relación entre el nombre y el número. Si recién estás viendo este tipo de ejercicios, te invito a que te suscribas al canal porque para resolverlo usamos muchas veces el número de letras, otras el número de vocales y el número de consonantes. En este caso vamos a probar con el número de letras. Juana tiene 1, 2, 3, 4, 5 letras. Y este 5, para que se convierta en 10, creo que es evidente que se puede o bien sumar 5 o en todo caso multiplicar por 2 para que se convierta en 10. Veamos el segundo nombre. En el segundo nombre, Lea tiene 1, 2, 3, 3 letras. Y para que este 3 se convierta en 6, solo hay una posibilidad que sea idéntica a la anterior. En este caso, que multipliquemos por 2. Por lo tanto, descarto a Juana sumarle 5, porque tengo que hacer que en todos los casos ocurra lo mismo. A la cantidad de letras de Juana le he multiplicado por 2, a la cantidad de letras de Lea le he multiplicado por 2. Veamos si también se cumple en Aurora, y si es así, el problema ya está resuelto. Aurora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Y si al número 6 lo multiplicamos por 2, ¿me da 12? Sí, me da 12. Entonces la relación que hemos encontrado es la siguiente. El número de letras se debe multiplicar por 2 para encontrar el número. Aria tiene 1, 2, 3, 4 letras. Y para saber qué número sería, lo tenemos que multiplicar por 2. 4 por 2 se convierte en 8. Aria sería como 8, entonces marcamos la letra B. Coméntame si te salió el mismo valor que a mí, o en todo caso, tal vez tú has encontrado otra relación lógica. También puedes comentarlo. Ahora pasemos al siguiente desafío. Nos dicen que en un cuaderno que tiene 100 hojas, se arrancaron 20 páginas. ¿Cuántas hojas me quedan? ¿Me quedarán 80, 40, perdón, 90, 100 o 60? Pausa el video unos segundos y deja en los comentarios cuál crees que es la respuesta a esta pregunta. Si has restado 100 menos 20, hay un error, porque tienes que comprender que acá dice hojas y acá dice páginas, que son cosas distintas, se están refiriendo a cosas distintas. Entonces vamos a hacer que se refieran a cosas iguales. Para ello debemos saber que una hoja, obviamente, tiene ¿cuánto? 2 páginas. Y cuando me dicen ¿cuántas hojas?, hay que convertir estas 20 páginas en hojas. Yo puedo decir con esa idea que 20 páginas tiene que ser equivalente a 10 hojas. Y ahora sí ya puedo hacer la resta entre esta cantidad de hojas que he arrancado y las hojas que tenía el cuaderno. Entonces diría 100 hojas menos 10 hojas. Esto es 90 hojas. Y marcamos la letra B. Esto es importante que lo domines porque esto es como si fuera X y este es como si fuera Y. Son dos cosas distintas de las que estoy hablando. Por lo tanto, no se han podido restar. Si has logrado resolver esta pregunta, prepárate porque pasamos al siguiente desafío para seguir ejercitando nuestras neuronas. Este primer desafío nos plantea lo siguiente. En una cena familiar se encuentran dos padres, dos hijos y un nieto. ¿Cuántas personas como mínimo están compartiendo la cena? ¿Serán 3, serán 4, serán 5 o serán 6? Pausa el video e intenta resolver este desafío. Para resolver este desafío debemos comprender que una persona puede tener varias funciones. Puede ser padre, si es que tiene un hijo,
Puede ser hijo, si es que tiene un padre. Puede ser también hermano, sobrino. Con esta idea, vamos a intentar organizar la información para obtener el mínimo de personas. En el problema me dicen que tienen que haber dos padres, dos hijos y un nieto. Vamos a graficar a dos padres. Él sería el primer padre. Más abajo coloco al segundo padre. Pero esta segunda persona va a ser no solo el padre, sino va a ser el hijo del padre que está arriba. Y él cumpliría dos roles, padre e hijo. Entonces ya tengo dos padres, me falta un hijo. Aquí abajo estaría el otro hijo. Ahí ya tendría dos padres y dos hijos. Y me faltaría un nieto. Yo no dibujaría más porque la relación de esta persona de abajo con esta persona de arriba es la de abuelo y nieto. Entonces él no solo es un hijo, también es un nieto. Y ahí tenemos dos padres, dos hijos y un nieto. Por lo tanto, ¿cuántas personas como mínimo están compartiendo la cena? Sería la letra A, tres personas. Si tú también marcaste la misma respuesta, déjamelo en los comentarios. Observa la siguiente pregunta donde me piden conocer el valor de X, el número que iría en la parte de arriba. Para ello me dan dos casos. El primer caso es el primer triángulo. El segundo sería el segundo triángulo. ¿Cómo debemos calcular o conocer el valor de X? Como puedes observar, X está en la puntita del triángulo, en la parte de arriba del triángulo. Entonces, en el primer caso yo tengo que usar al 8 y al 2 para de alguna manera obtener 5. Te voy a dar una pequeña pista para que puedas resolver esta pregunta. Vamos a usar una suma y una división, solo esas dos operaciones. Usando esas dos operaciones, ¿cómo puedes obtener el valor de 5 en la primera figura? ¿Cómo puedes obtener el valor de 9 en la segunda figura? Pon pausa al video unos segundos e intenta resolverlo. Aquí lo que hacemos es sumar al 8 con el 2. 8 más 2 será 10, pero si lo divido entre 2, se convierte en lo que yo deseo, que es el 5. 8 más 2, 10, entre 2, 5. Veamos si se aplica en el segundo triángulo. Agarramos al 6 y al 12 y lo sumamos. 6 más 12 sería 18, pero como yo quiero 9, lo divido entre 2. Esto me da como resultado el 9 que yo quiero que esté en la parte de arriba. Entonces, este 2 de color anaranjado es algo que nosotros estamos agregando, pero lo agregamos en el primer caso, en el segundo caso. Entonces, en el tercer caso tenemos que hacer el mismo proceso, sumar el 4 con el 10 y dividirlo entre 2. Y así obtendremos una de las posibles respuestas, 6, 7, 8 o 10. Déjame en los comentarios cuál es la respuesta a este desafío. ¿Cuánto nos queda después de a 50 restarle menos 50? ¿Será la A? ¿Será menos 100? ¿Será 100? ¿O será 50? Pausa el video y dime cuánto te salió en los comentarios. Para nosotros resolverlo hay que comprender que hay algunas palabras en matemática que podemos reemplazarlo por algún símbolo o signo matemático. En este caso la palabra restamos vamos a reemplazarlo por un menos y tendríamos la siguiente expresión. El primer 50 menos este menos de la palabra restamos y luego colocamos este otro menos. 50. Cuando tenemos dos signos juntos, la primera palabra funciona como opuesto. El opuesto del negativo se convierte en positivo. Y bajo el 50, bajo el 50. Otros tal vez utilizan menos por menos. Más, también es lo mismo. 50 más 50 sería 100. Así que mucho cuidado cuando leamos textos porque necesitamos ir comprendiendo que algunas palabras que se pueden reemplazar o se deben reemplazar al momento de plantear una expresión matemática. Ahora pasemos al último desafío del día de hoy, así que mucha atención con lo que se viene. Este desafío parece no tener mucho sentido cuando lo leemos porque dice: si mañana desayunaré chirimoya y almorzaré aguacate, entonces cenaré banana, uva, pera o mango. Nosotros tenemos que buscar una relación entre la palabra desayunaré y la palabra chirimoya. Luego, otra relación entre la palabra almorzaré
y aguacate. Para poder hacerlo, nosotros vamos a escribir primero la palabra. Desayunaré. Desayunaré. Por acá escribimos al costado chirimoya. Este tipo de ejercicios se resuelve comparando muchas veces el número de letras. Si no encontramos una relación con el número de letras, pasamos al número de vocales. Y luego solo quedaría el número de consonantes. Hay que encontrar una relación. Desayunaré, por ejemplo, ¿cuántas letras tiene? Si contamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Mientras que chirimoya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Hasta ahí, lo único que puedo deducir es que chirimoya tiene una letra menos que desayunaré. Pasemos a la siguiente palabra, que es almorzaré. Ponemos almorzaré. ¿Qué va a almorzar? Aguacate. Aguacate. Y si contamos la cantidad de letras de almorzaré, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Y aguacate tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Entonces ya puedo deducir algo. Que la cantidad de letras de desayunaré, si le restamos 1, me da la fruta que ingerir. Lo mismo sucede si le resto 1 a él, me da la fruta que va a ingerir. Por lo tanto, cuento las letras de la palabra cenaré, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Y a esta cantidad hay que restarle 1 para saber la fruta que cenará, que debe tener 5 letras. Busquemos en las alternativas una fruta que tenga 5 letras. Banana tiene 6, por lo tanto la descartamos. Uva tiene 3, pera tiene 4, mango tiene 5 letras y marcamos la letra D. Recuerda suscribirte al canal y ahora vamos a continuar con el siguiente desafío. Sigamos ejercitando nuestra mente con este desafío donde tenemos que hallar el número que falta, es decir, el número que va al final. Será 246, 248, 250 o 450. Yo te voy a dar una pista para que intentes resolver este desafío. Las únicas operaciones que vamos a usar son las de la suma y la de la multiplicación. ¿Por qué usamos estas dos operaciones? Porque te vas dando cuenta de lo siguiente. Porque del 4 al 6 ves que el crecimiento es pequeño. En cambio, del 6 al 24 el crecimiento que es grande. Eso quiere decir que no puedo estar sumando. Tengo que haber multiplicado porque es un crecimiento mucho más grande. Y si fuera más grande, hasta podríamos usar potencias. Entonces, resuelve este desafío, pon pausa al video unos segundos y mientras pones pausa, recuerda suscribirte al canal. Para que este 4 llegue a convertirse en 6, se le ha tenido que sumar ¿cuánto? 2. Para que este 6 se convierta en 24, se le ha tenido que multiplicar por 4. 6 por 4, 24. Ahora, para que este 24 llega a ser 30, se le ha sumado ¿cuánto? 6. Creo que la secuencia ya es evidente. 2, 4, 6. Y aquí debería ser ¿qué valor? 8. 240, 8. Pero multiplicación. Y las operaciones son salteadas. Primero suma, multiplicación, suma, multiplicación. Entonces acá tenemos que sumar. ¿Sumar cuánto? Sumar 10. 240 más 10 me daría 250, lo cual sería la respuesta a este desafío. ¿Lograste resolver este desafío por tu propia cuenta? Déjalo en los comentarios y prepárate para el desafío que se viene. Un hipopótamo pesa 100 kilogramos más la quinta parte de su peso. ¿Cuánto pesa el hipopótamo? Y aquí tienes las posibles respuestas: 120, 122, 125 o 145. Si puedes resolverlo, pausa el video, inténtalo y déjame en los comentarios cuál es la respuesta. Para comenzar a resolver este desafío, necesitamos comprender que esta palabra pesa se puede reemplazar por la palabra igual o por el símbolo igual. Por ejemplo, si tenemos una manzana, pesa 20 gramos. Me están diciendo que el peso de la manzana es igual o es equivalente a 20 gramos. Eso me quieren dar a entender. Entonces, en vez de este pesa, lo reemplazo por el símbolo del igual.
y el igual va a separar al texto en dos partes. Por un lado, detrás del igual podemos encontrar un hipopótamo. Obviamente me están hablando del peso del hipopótamo. Entonces yo lo voy a representar por un rectángulo. En este rectángulo iría el peso del hipopótamo. Si es que tú prefieres hacerlo con ecuaciones, puedes colocar el valor de ¿qué? De x. Yo voy a usar un método llamado el tanteo para resolver este desafío. Luego del igual, leemos que dice 100. Por lo tanto, coloco 100. Aparece la palabra más, le sumo más y luego dice la quinta parte de su peso. ¿Del peso de quién me están hablando? ¿De este 100 o se refiere al peso del hipopótamo? Se refiere al peso del hipopótamo. Por eso nuevamente agarro este rectángulo, porque es el peso del hipopótamo, lo dibujo y lo divido entre ¿cuánto en este caso? Entre 5, porque es la quinta parte, entre 5. Y ahí tenemos formada nuestra ecuación, donde tenemos que encontrar el número que iría en los rectángulos. Tantear involucra tener algo de sentido, no es probar tampoco a lo loco. Por ejemplo, si acá dice 100, eso significa que acá tiene que ser un número más grande que 100, porque le estamos sumando algo, 110, 115, 120, etc. Además debemos ver lo siguiente, que todas las alternativas son números enteros. Eso quiere decir que el número que vaya a colocar dentro del recuadro, cuando lo divide entre 5, no puede ser decimal. Por ejemplo, si yo coloco 101 entre 5, sale decimal. Eso no puede ser. Con eso yo ya puedo descartar al 122, porque 122 entre 5 es decimal. No debería ser eso. Probemos una de las tantas alternativas. Probemos, por ejemplo, el 120. Coloco 120, coloco 120 y voy a resolver acá. 120 entre 5 sería 24. Si a ese 24 le sumo 100, tiene que darme estos 120. No sale esa respuesta. Por lo tanto, no es el 120 la posible solución a este problema. Probemos el que sigue, 125. Coloco 125, coloco 125. 125 entre 20, entre 5 es 25. Si ese 25 ahora le sumo el 100, ahora sí cumple la respuesta. Entonces mi respuesta sería la alternativa C. Ahora pasemos al siguiente desafío, así que presta mucha atención. En este desafío tenemos que hallar X, esto se llama una ecuación donde tenemos que encontrar el valor de esta variable. Y podemos hacerlo de varias formas. Uno es despejando X, otro es usando tanteo. Tanteo significa ir probando un número para X para que me salga 4. Por ejemplo, si yo pongo acá el número 2, digo 2 más 5, ¿cuánto es? Es 7. ¿7 sobre 2 me da 4? No. Entonces X no puede ser 2. Pruebo otro número. ¿Qué otro número podría colocar? Puedes usar todas las alternativas si quieres e ir buscando un número para que te dé 4. Por ejemplo, si yo pongo la alternativa A, el 1 en vez de X pondría 1, iría 1 más 5 sería 6. 6 sobre 2, esto es 3. Ah, pero 3 no es igual a 4, por lo tanto X no puede ser 1. Ya probamos con 2, tampoco puede ser 2. Pausa el video unos segundos y déjame en los comentarios cuál crees que es la respuesta, el 3 o el 4. Si probamos el 3, tendríamos lo siguiente, 3 más 5, 8, 8 sobre 2. 8 sobre 2 es 4. Y me salió el número que quiero, por lo tanto, X sería 3. Ese es un método que se suele utilizar. El tanteo obviamente sirve cuando los números o las operaciones son un poco más pequeñas o más fáciles de desarrollar. Si es que no tuviéramos esa posibilidad, haríamos lo que se llama un despeje de ecuaciones, donde decimos lo siguiente, como yo quiero que este 2 que está acá desaparezca, lo que hago es multiplicarlo por 2. Multiplico por 2, eso va a hacer que esos 2 se eliminen. Pero como es una igualdad, aquí también multiplico por 2. Entonces este 2 y este 2 se van y solo te queda lo siguiente, x más 5 igual 4 por 2, que es 8. Pero como tú quieres que este 5 no está, porque tú quieres hallar la x, solo el valor de x, ¿qué hacemos? Le restamos. ¿Cuánto le restamos? 3.
Le resto 5, le quito 5. Como le estoy quitando 5, aquí también le quito 5. Eso hace que esos dos se eliminen y quede 0, es decir, solo me queda la x. 8 menos 5 sería 3. Y también llegamos a la misma respuesta. Tanto por tanteo o por despeje de ecuaciones tienes que llegar a la misma respuesta. Prepárate porque pasamos al siguiente desafío y no sabes lo que te espera. Encontramos lo siguiente: 6 entre 3 por 2 sobre 2. Las posibles respuestas: 1, 2, 3 o 4. Pon una pequeña pausa al video, coge tu lápiz y cuaderno y comienza a resolver este desafío. Cuando intentamos resolver este desafío, puede haber algún tipo de confusión porque la división y la multiplicación son operaciones que se encuentran al mismo nivel. Eso quiere decir que uno no sabe exactamente por dónde comenzar si es que no tiene algún tipo de ayuda. Muchas veces esa ayuda son los paréntesis. Si yo pongo acá un paréntesis, comenzaría por la división. En cambio, si mi paréntesis estuviera entre el 3 y el número 2, comenzaría por la multiplicación. Y te preguntarás, ¿y si no hay, qué hago? Para eso existe una regla básica en la que nos dicen que los ejercicios se desarrollan de izquierda a derecha, es decir, en la forma en la que leemos. Cuando tú agarras un ejercicio, tú lees 6 entre 3 por 2, no lees 2 por 3 entre 6. Es por eso que comenzamos de izquierda a derecha. Entonces comenzamos haciendo la división primero, decimos 6 entre 3, 2, bajamos el por 2 y todo sobre 2. Aquí prácticamente ya hemos resuelto el ejercicio porque es simplemente hacer multiplicaciones y una división rápida. 2 por 2 mentalmente, 4. 4 sobre 2 me quedaría como respuesta 2. Entonces marcamos la alternativa B y tú tienes que dejarme en los comentarios si te salió este ejercicio igual que a mí o si tienes alguna duda, también plantéala en los comentarios. Y continuamos con el desafío siguiente, así que mucha atención. Lee con mucha atención este desafío porque puede ser engañoso y podemos marcar una respuesta que no debemos. En un campo de forma cuadrangular, acá hay un error, cuadrangular, hay un poste en cada esquina. Si hay 5 postes a cada lado, ¿cuántos postes hay? Debe ser en total. Habrá 12 postes, 14, 16 o 18 postes en todo ese campo. Nosotros vamos a dibujar nuestro campo cuadrangular, es decir, vamos a dibujar un cuadrado que represente ese campo y me dice que hay un poste en cada esquina. Entonces, estas son las esquinas, dibujemos un pequeño poste. Le vamos a colocar acá un palito que represente el poste. Aquí iría otro palito que representa otro poste, igualmente en esta otra esquina y en la cuarta esquina también habrían postes. Hasta ahí tenemos 4 postes, pero me dicen que hay 5 postes a cada lado. Este es un lado del cuadrado y en este lado ya tengo ¿cuántos postes? 2. Por lo tanto me faltan 3 postes que hay que dibujar. Dibujemos esos 3 postes. Va 1, va 2 y va 3, y ahí ya tengo los 5 postes. Ahora te voy a dar 10 segundos para que puedas resolver este desafío. Corre tiempo. En este lado de acá también tenemos ya 2 postes y faltarían ¿cuántos? Faltarían 3. Colocamos 1, 2, 3. Lo mismo hacemos a este otro lado. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y ya hemos colocado 5 postes por cada lado y tocaría contarlos. Contemos los postes. Aquí ya tenemos 5. Aquí abajo también tenemos otros 5. Ya van 10. 11, 12, 13. 14, 15 y 16. Es decir, hay en total 16 postes. Y tenemos que marcar la alternativa C. Déjame en los comentarios si lograste responder la pregunta en el tiempo que te dejé. Pasamos ahora a otro desafío para seguir ejercitando nuestras neuronas. Observa este problema donde tenemos multiplicación, tenemos paréntesis, tenemos una división y tenemos una potencia. ¿Por dónde iniciamos?
Si observas todo el conjunto del ejercicio, te das cuenta que este 2 no se puede dividir porque está encerrado. ¿Está encerrado junto con quién? Con el 5, están encerrados. Desarrollemos primero estos números que están encerrados. 5 por 2 se convierte en 10. Pero este 10 está elevado a ¿qué número? A la 2. Ya no es necesario colocar el paréntesis porque hay un solo valor. Si hubiera más valores, sí. 10 a la 2 y tenemos entre 2. Ahora, ¿puedo dividir el 10 entre 2? No, porque este 10 está siendo afectado por el cuadrado. El 10 está siendo afectado por el cuadrado. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? Recordando potencias. Este número de abajo se llama base y si aparece un número arriba se llama exponente. Recuerda los nombres porque en matemáticas son importantes esos términos, base y exponente. Para calcular 5 al cuadrado lo que se hace es agarrar al 5 y multiplicarlo ¿cuántas veces? 2 veces, 5 por 5, 25. Entonces haríamos lo mismo con el 10 al cuadrado. 10 por 10 sería 100. 10 al cuadrado, 100. Pondría en lugar de toda esa nube 100. ¿Entre cuánto? Entre 2. Es decir, la mitad de 100. ¿Cuánto es la mitad de 100? 50. Y vamos a marcar la respuesta. ¿Cuál marcamos? Obviamente no es 55. ¿Cuánto es 2 a la 4? ¿Cuánto sería 2 a la 4? A ver, ¿cuántas veces vamos a multiplicar el 2? 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2. Ahí. 2 por 2, 4. Por este 2 va 8. 8. Por este 2 va 16. 2 a la 4 es 16. No me sirve. ¿Qué hacemos primero? ¿La multiplicación de 5 por 2? ¿O primero desarrollamos esta potencia? No podemos multiplicar 5 por 2 porque este 2 quedaría que al aire. Entonces hacemos primero esto. 2 al cuadrado está sencillo. Es 2 por 2. 4. 5 por 4. 20. Bien. Ahora acá. Hacemos acá primero nuevamente la potencia. 5 al cuadrado sería 5 por 5, que es 25. Multiplicado por 2 se convierte en el número que estoy buscando, 50. Ahora sí marco la letra D. Recuerda siempre ser constante en tu aprendizaje. Si estos desafíos te parecieron interesantes y lograste resolverlos, déjamelo en los comentarios. No olvides ser constante ejercitando tu cerebro y tu mente con este tipo de actividades.